Todos a sus puestos. Ahí está, el instante cuando todo comenzó, el momento cuando un pequeñín ordinario se enamoró del teatro. Todo lo relacionado con él, las luces, el movimiento del escenario, incluso su olor. Solo tenía 6 años, pero sus planes de ser el primer koala en el espacio se hicieron añicos. Algunos dirían que creció para convertirse en el productor más grandioso de la ciudad. Algunos decían que era un visionario, un pionero. Se decía por ahí que era un loco obstinado, pero las maravillas y la magia no llegan así nada más, amigo. Y jamás se pondría en duda. El nombre de Buster Moon pasaría a la historia del entretenimiento. Y eso yo lo sé, porque yo soy Buster Moon. ¡Abre esta puerta! Buenos días, señor Moon. Señorita Crowley, ¿qué es lo que ocurre? Muchos animales esperan verlo, señor Moon. ¿En serio? Ay, mamá, ¿es en serio? Sí, es el equipo de su última obra. Dicen que sus cheques rebotaron. Dígales que llamaré al banco para que les paguen ipso facto. Justo ahora tengo a Judith del banco en la línea 2, señor. De hecho, dígale que le llamo después. Oh, ¿qué es lo que quiere que le diga esta vez? Dígale que Buster Moon se fue a almorzar. Sing, ven y canta.